Eddie. Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Crazy Turtles. Y como podrán ver, tenemos de fondo una hermosa mala que Mr. Rapin se trata. Este video es cortesía de nuestro amigo Paco da Silva. Su canal estará en la descripción del video. Y pues, ¿de qué trata el video? Sobre la mala que Mr. Rapin, obviamente. Es un video muy básico. Ya saben que si queremos aprender más, tenemos que buscar varias fuentes en internet y en algunos libros. Y pues bueno, primero que nada vamos a hablar sobre su hábitat. Es así, estas tortugas viven en agua salada, pero necesitan de agua dulce para beber, ya que el agua salada no la pueden beber, y si no tienen acceso a agua dulce podrían morir. El mantenimiento de esta especie es relativamente difícil, ya que necesitamos de un densímetro para medir la salinidad del agua. Estas tortugas necesitan aguas salobres para poder desarrollarse bien. Sin este factor podrían desarrollar enfermedades del caparazón, y aunque algunos criadores las mantienen en agua dulce, pues al poco tiempo podrían empezar a presentar complicaciones en su piel. Esta tortuga se debe de tener con un agua realmente limpia y con un buen sistema de filtrado, y deberá de tenerse siempre acceso a agua dulce, o si no se puede, en darles baños de agua dulce cada semana y que duren de 5 a 15 minutos para que pueda beber. La temperatura ideal para esta tortuga sería un promedio de 27 grados centígrados. Si vives en una zona de frío, ya sabes, usa un termostato, y si vives en una zona tropical, pues las puedes tener así. El tamaño del crecimiento de estas tortugas vendría siendo que los machos raramente superan los 17 centímetros y las hembras no llegan a superar los 25 centímetros. La esperanza de vida de esta especie ronda entre los 20 a 15 años, habiendo ejemplares que han alcanzado a lograr más. Y el dimorfismo sexual y su reproducción vendría siendo que los machos alcanzan su madurez sexual al alcanzar los 11 centímetros, lo que vendría siendo a partir de los 3 a 5 años. Y un dato muy importante, puede que la tortuga ya tenga esta medida, pero puede que aún esté completamente desarrollado su sistema reproductor, así que lo mejor sería esperarse a que tenga ya los 3 años cumplidos, al igual que en las hembras, que alcanzarían su tamaño de reproducción a partir de los 15 centímetros, pero esto vendría siendo ya a los 6 años en adelante. El cortejo se produce entre los meses de marzo y abril, y pues la cópula no dura mucho, suele durar un par de minutos. Y la hembra generalmente su anidación la va a hacer entre los meses de abril y julio, pudiendo poner esta de 4 a 20 huevos, los cuales tardarían un promedio de 75 días a 80 o un poco más en eclosionar. Y pues bueno, esta información es muy básica. Más después un video más completo sobre estas tortugas. Recuerden que hay que buscar varias fuentes para comparar. Y pues bueno, si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse, que no cuesta nada. Hasta la próxima.